mi amigo Calforni. Sí, la vida es un ciclo, lo que no sirva yo no lo reciclo. Por eso en esta ocasión no vengo en mi triciclo, pero sí vengo con mucho ritmo. ¡Ritmo! ¡Oh! Carnales, me siento muy feliz y me siento muy contento de tenerlos nuevamente en este canal. Hoy nos encontramos en el barril del Chavo del Ocho, en el barrio, claro que sí, Ecatepec de Morelos. Y hoy, porque vamos a visitar un KFC aquí cerca de la colonia. Muchos estarán preguntando por qué. ¿Por qué vas a visitar un KFC en este video? Pues bueno, antes de comenzar, quiero ponerlos un poco en contexto. Hace muy poco se ha viralizado un reto muy famoso en todas las redes sociales, principalmente en TikTok. El reto es llegar, decirle al cajero, ¿sabes qué? Vengo a rapearte, vengo por la promo. Esto consiste en tirarte un flow, tirarte una buena rima. Y pues, supuestamente, si lo haces bien, el cajero te va a dar un descuentaxo. Creo que es por ahí del 30%. Pero bueno, en este video vamos a averiguarlo. No sé qué tan cierto sea. Quizá ahí sea una publicación engañosa como tantas. Pero ya no los quiero aburrir con tanta plática. Así que pues, te invito a que te quedes a ver todo el video porque va a estar bien divertido. Sin más que decir, ¡vámonos, Ricky! Carnales, pues ya estamos aquí afuera del KFC. La neta sí me tiembla la chichi, porque pues te tienes que aventar una improvisada chingón. En esta ocasión me traje aquí al buen Joel. Hola, barrio. ¿Qué tranza? ¿Sí vas a rapear chido o qué? Arre, de una vez viendo. Nos tiene que salir gratis esa madre, güey. Pues fuémonos riendo que nacimos llorando. Pues vámonos, Ricky, papi. Bueno, hermanos, ya nos explicaron un poco de este rollo. Y si compran el paquete de 165, te salen 115 pesos, te hacen el 30%. Ah, pero eso sí, si le tienes que echar flow, le tienes que aventar la rapeada y así. Y si compras el paquete de 139, te sale en nada más y nada menos que 97 pesucos, papis. Pero bueno, pues vamos a tratar de echarle galleta. Pues siento un poco nervioso porque, miren, me están grabando. Es que aquí se trata, pues, de una con otra, unas de harina y unas de cal. Yo los grabo y ellos me graban. Pero bueno, pues esta es la oferta, esta es la promoción. Espero y que salga con Tokio. Ahora sí, ya están preparados, ya estamos listos y todos le vamos a echar galleta, la neta. Pero pues bueno, vamos a darle flow, vamos a darle dembow, papito. En 3, 2, 1, sí, buenas noches, me presento. Vengo con mi compa. Hoy venimos al KFC porque queremos un combo, sí. Alguna gente piensa que yo estoy loco, pero no soy un chaparrón. Soy el 8, oh, sí, la competencia está muy dura. Hoy vengo por mi sándwich y no es de Bimbo. Yo no rimo, pero lo que quiero es dinero, 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 sí. Y vamos a cambiarle la pista, sí. Como dice mi amigo Calforni, sí, la vida es un ciclo. Lo que no sirva, yo no lo reciclo. Por eso en esta ocasión no vengo en mi triciclo, pero sí vengo con mucho ritmo. ¡Oh! Y bueno, creo que ya me gané mi 30% de descuento. No sé yo, pregúntenselo al público. ¿Ya me lo gané? ¡Sí! Sí. Bueno, hermanos, pues ya nos ganamos el 30% de descuentaxo. Así que pues, ahí vamos a comer porque ya se hambre. Güey, pero eras mi galla, no mames, no rapeaste, padre. Pues te llevaste el escenario tú solo. ¿Por qué me pasaste el mando? A ver, ahí te va. Te tiro la pista y tú te echas un rap. Va. A ver, esto dice. Pum, 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 pum. Veníamos caminando, veníamos improvisando. Llegamos al KFC, venimos por un chicken sandwich. Llegamos, pedimos, improvisamos, nos lo llevamos con el 30% de descuento y nos fuimos bien campantes a la casa, bien contentos. Ay, ya acordé, ya me revolvió. Yo digo que si hubieras rapeado tú, güey, si no las hubieran dado gratis las notas. Te llevas el escenario, no venía a preparar. Ah, no manches. Dos combos de chicken sandwich que vienen con papas. Ah, vale. No,
Ahora sí ya se armó la machaca. Nosotros compramos los dos combos de 139 pesos. Originalmente el precio era de 278 si no rapeábamos. Pero como nosotros rapeamos bien chingón, pagamos en total 97 pesos por combo. Gracias, gracias. Yo creo que en esta ocasión sí no nos quedaron mal los del KFC. La neta sí se ve bastante bien la promoción. Esto por menos de 180 baros, la neta está chingón, ¿eh? Llegó el momento más esperado. Llegó el momento más ansioso, como dice el grupo marrano. Vamos a ver qué tal. ¡Ah, perro! Se ve chingón, la verdad. Es una pieza de pollo. La neta nunca había pedido esta madre. Como tal es una hamburguesa, o sea, dicen sándwich. Yo creo que el concepto de sándwich son los panes y algo adentro. Pero bueno, yo lo veo más como una hamburguesa que otra cosa. Aquí tenemos el pan, mayonesa, la pieza de pollo, pepinillos, más mayonesa y el pan. Aparte de eso, pues te dan tus papitas y tu chesco, que muchos dicen que es más agua que refresco. Pero pues a final de cuentas nos dieron nuestro chesquito, los aditivos que no pueden faltar, la salsa de jalapeño y pues una salsa de Heinz. Bueno, para allá sí quiero escuchar tu punto de vista, mi Joel. ¿A ti sí te parece una buena oferta o cuál es tu punto de vista, güey? Pues para la rapiada que nos aventaste, tus 97 pesos que pagaste, pues yo, la neta, prefiero unos tacos del país. Era mejor ir a la ciudad hasta no probar. Veremos a qué sabe. ¿Qué tal está? Ya les vendremos diciendo si se lo recomendamos. Vale la pena la vergüenza, la rapeada. El improvisamiento acá medio rifado. Pues sí, las papas, lo único chido que he probado son las papas. A mí sí me gusta el sabor, la verdad. Nunca había probado esta hamburguesa, este sándwich. Pero pues la neta pues está bueno. Pues es como si comieras una pieza de pollo con pan y ya, güey. Un poco de aderezo, unos pepinos. No tiene más, no tiene menos, o sea que pues, para describirla, pues no, güey, ya se imaginan el sabor. Pues ya han probado un pollo Kentucky. Pero pues, por el precio, pienso que se pasan de lanza. Y más cuando salen tipo de promociones, te la barajean así, como de que no, pues te vamos a dar el 30%. Pero pues luego, si tú te vas cuando no hay promoción, casi salen en el mismo precio y pues como que es pura mercadotecnia ahí. Carnales, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame un poderosísimo like. Ya si es mucho pedir, también un comentario, una compartida, ¿por qué no? Y pues bueno, quiero agradecer al buen Joel por acompañarme en este video. Muchas gracias, mi Joel. Pero bueno, carnales, pues ahora sí que ahí nos estamos guachicoleando a la vuelta. Así que pues, adiós, carnales. Depende del rap, vas a ver cómo sale. Oye, sí, buena teoría. ¿Qué tal si depende de las ganas que le eches a la rapeada, no, güey? Chazo, o sea, sale tu sándwich, no, qué decepción, chanchón, rapeamos nadie, ¿no? ¿Te imaginas, güey, que nos vayan dando un sándwich así, literal, puro pan, pan Bimbo, güey, tu jamón embarrado de mayonesa? Rayada. No, güey, sí, se las avienta en la cara.